Fue una infancia agradable, difícil. Éramos 14 de familia y fue una niñez alegre, pero con muchas privaciones. Vivíamos del campo, vivíamos del comercio. Entonces todos aportábamos lo mejor para poder subsistir en una familia tan numerosa. En una ocasión era un escándalo en el pueblo. Ya estábamos en Fresnillo, era un escándalo en el pueblo porque estaban pasando unas películas que les llamaban prohibidas. La película la pasaban en el único cine que había a las 12 de la noche o a las 10 de la noche, y eran puros adultos. Y había un padre que daba la misa de 7 de la mañana, o de 8, y los niños. Y me dijo mi papá, a ver, antes de darte tu domingo, ¿qué dijo el padre? Le dijo, hoy nos habló de lo mal que hacen algunos señores de ir a las películas prohibidas, que se van a condenar todos aquellos que están yendo a esas películas de medianoche. Y entonces dijo mi padre, muy ceremonioso, dijo, no, creo que en esta ocasión el padre no tiene razón. Siempre tiene la razón, pero en esta ocasión está equivocado. Esas películas son normales. Simplemente aparecen personas poco recatadas.